Gracias, pues, ¿no? Es como, anda mi amor allá con papito, anda con papito el abuelo. Entonces es como lindo. Sí, de verdad que justo, sí, la terapia es parte de, ¿no? Bueno, no debería hablar, pero justo el lunes empiezo porque estoy, porque he estado tranquila, pero es tapar nada más, ¿no? Porque siempre está. Claro, porque está el corazón, ¿no? El corazón no sí, no se le manda. Entonces justo hoy es sábado, el lunes, tengo ya una cita porque creo que es importante que las dos, porque uno viene aguantando, viene tapando, pero no, creo que es importante tomar ayuda de profesionales también. Carga que ahorita sí, estás viviendo. Sí, pues. Yo me imagino que la ausencia de Miguel te va sintiendo, ¿no? O sea, porque ya son varios meses. Y también, o sea, él era tu soporte, tu compañero, porque tú tomas decisiones respecto a tu hija, tu casa y llevar tus temas. Y como que ya uno va sintiendo. Es claro, es como te decía, es duro porque yo estoy acostumbrada a estar de a dos. O sea, no es que mi caso, como muchas mujeres que salgan adelante desde el día uno solas. Lo mío ha sido bien interrumpido. Entonces, hoy me toca ser cabeza de familia. O sea, las circunstancias me llevan a ponerme. Como le decía, soy un ser humano que siente que muchas veces. Entonces, lo que pasó en el programa, que me. Es porque ya me tocan las fibras, pero después. Yo he aprendido a sonreírle a la vida porque hay que agradecer el momento de ahora, disfrutar una buena película, comer una cancha o no comer. Estoy empezando a hacer deporte, más que por un tema físico, es para poder eliminar también mis energías por otro lado. Mira, nada es casualidad, nada. Entonces, es lo que me toca, pero al mal tiempo, buena cara. Sí, la chamba está bien, gracias a Dios, la chamba está bien, la salud de mi hija está bien, mis papás están bien, estoy bien, bueno, todo, o sea, todo se tiene que ir acomodando, ¿no? Con fe, con fe. Sí, de verdad que es básico. Sí, de verdad es que yo había recibido terapia en algún momento con mi esposo, nosotros, y nos sirvió, no en ese momento, sino después. Entonces yo creo que ahora es el momento ya de recibir terapia. Ahorita, sí, ya el lunes, ¿no? Empiezo. Oye, me encantaría, yo creo que ya, sí, yo quiero actuar. Los tiempos son bien apretados. Me dice que no tengo tiempo para actuar, Michelle, pero sí, si tú me quieres, yo puedo hacerme un tiempito. Y si no, no importa. Ya hay sucesora, ya existe Melissa, ya tiene otras engreídas, ¿no? Pero así es, pues, los años pasan. Pero aquí estoy. Mándale un saludo a Rebequita. Nada, loca, te mando un beso, te mando un abrazo. Tú que tienes un hijo de la edad de mi hija, oye, vente de verdad. Parque mágico. Los momentos en familia son importantes y estoy segura que tú los tienes. Un beso, chicos. Chao.